El primer plazo para hacer la declaración de renta y recibir anticipadamente la devolución de impuestos ya terminó, pero todavía se puede cumplir con el trámite antes del 26 de abril para recibir el depósito el 25 de mayo. La confusión de las fechas lleva a muchos a buscar ayuda. Y en San Felipe, un grupo de estudiantes de carreras comerciales se organizó para colaborar con quienes lo necesiten. La nota es de BTV2. Desde el 13 de abril y por segundo año consecutivo, los estudiantes del Liceo Politécnico Roberto Humérez Ollandel de San Felipe realizan una campaña de apoyo y orientación a los vecinos de la comuna en la declaración de sus impuestos como parte de la Operación Renta 2017. De hecho, llevamos ya 15 días, ya pasamos la primera etapa, donde en esta etapa pudimos atender aproximadamente entre 80 y 100 usuarios diarios, lo que implica una gran evaluación por parte del establecimiento y también del Servicio de Impuestos Internos, y sobre todo porque está realizado por nuestros estudiantes. Son los estudiantes de la carrera de Administración y Contabilidad de cuarto año medio, con apoyo de los de tercero medio, en conjunto con sus profesores, que han hecho todo este trabajo que ha sido emblemático e importante para la comuna. Esta no solo es una estrategia que le permite a los estudiantes aprender practicando con casos reales, sino que a los ciudadanos que quizás no conocen el sistema y proceso para realizar su declaración de renta, les facilita cumplir con el Servicio de Impuestos Internos. Porque hemos llevado la primera parte, que fueron los primeros 15 días, a dos sedes, que era Parracía y Acacias 1, y también tuvimos los estudiantes acá en la sede central, que es la que continúa abierta durante la segunda quincena del mes de abril, que es durante lo que dura la declaración renta. También hemos hecho algunos otros servicios, como llevar a los estudiantes a los colegios o a las escuelas, sobre todo escuelas rurales. Hemos atendido a gente en la comuna del Tambo, en el Almendral, donde los estudiantes se han trasladado a los colegios y han atendido también tanto a los funcionarios de los establecimientos educacionales como también a los padres y apoderados. Aunque es la segunda vez que el Liceo Roberto Humérez ofrece estas atenciones, cabe destacar que es el primer año que cuentan con el apoyo de Servicios de Impuestos Internos, con lo que han logrado atender a más personas. Bueno, esta es la primera vez que el servicio trabaja en conjunto con el liceo. De hecho, se ha apreciado mucho la capacidad de los alumnos. Nosotros estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado esta actividad acá, el apoyo a la población, a la gente de San Felipe, y en especial, insisto, en la capacidad y en la formación que han tenido los niños y en el grado de oportunidad que se ha dado a la comunidad en esta situación. Para lograr estas exitosas jornadas de orientación para la Operación Renta 2017, los alumnos participaron en capacitaciones ofrecidas por sus profesores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Si usted todavía mantiene dudas sobre este proceso o desea asistencia para realizar su declaración, no dude en visitar la sede del Liceo Roberto Humérez en Santo Domingo 207, San Felipe. En Linares buscan frenar la proliferación de perros callejeros. Para ello comenzaron un plan gratuito de esterilización e identificación de mascotas. Desde ahora la comuna tendrá un registro de animales que estarán identificados con un chip electrónico para conocer de inmediato quién es el dueño en caso de que estén solos en la calle o ataquen a alguna persona. La nota es de Rodolfo Cabello, de TV5 de Linares. En la villa El Nevado de Linares se inició el plan de esterilización de mascotas. 700 perros y gatos recibirán esta atención veterinaria. Los propietarios de mascotas reconocen que necesitaban esta ayuda. Es mucho los que son abandonados, que los botan a la calle, entonces se siguen produciendo y muchos problemas de mascota. La iniciativa va en correspondencia con la ordenanza de tenencia responsable de mascotas que se quiere implementar en la comuna. Incluye pruebas con microchip de identificación. Es un programa gratuito para la comunidad, donde no discrimina ni caninos ni felinos. Ambos pueden participar del programa, así como también machos y hembras. Algo súper importante de este programa es que además está incluido un chip. Este chip es subcutáneo y permite al usuario o al propietario de la mascota poder saber en el caso de que se pierda o se extravíe este animal. La intervención comprende una primera etapa con variadas unidades vecinales. Abate Molina, miércoles 26 de abril, Pablo Neruda, jueves 27 de abril, Bello Horizonte, viernes 28 de abril, el sector de Palmilla, el sábado 29 de abril, Vara Gruesa, viernes 5 de mayo,
El Molino, sábado 6 de mayo, Población Batuco, miércoles 10 de mayo, Santa María, jueves 11 de mayo. La esterilización de mascotas es posible con recursos de la Subdere por 16 millones de pesos. Aunque Chile ratificó en el año 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país no todos tienen las mismas oportunidades. En Chile viven más de 2.800.000 personas con discapacidad y la enorme mayoría no logra terminar sus estudios ni conseguir un trabajo. Y es necesario hacerlo presente para impulsar a que las cosas cambien. En ese sentido, nuestras felicitaciones al fútbol chileno, porque los últimos dos fines de semana las personas con discapacidad han tenido un lugar especial en partidos muy importantes. Cintia Lara nos cuenta. Dicen que el fútbol es pasión de multitudes. Y el romántico viajero que recibe, por supuesto, el cariño de su gente y también la parcialidad de Antofagasta. Detrás de un juego hay emoción, competencia, reunirse con amigos, pero también hay inclusión. Antofagasta, cuando salieron acompañados con niños con síndrome de Down, uno de los equipos Antofagasta. El partido entre San Luis de Quillota y Colo-Colo, más que el resultado, estuvo marcado por esto. Niños con discapacidad intelectual y física que ingresaron con los jugadores a la cancha. Una iniciativa que ya habíamos visto en el Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán en el partido de Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile. Antes de iniciar el partido, niños con síndrome de Down ingresaron a la cancha junto a los jugadores. Ellos, los más felices, no perdieron la oportunidad de aprovechar esta experiencia y de abrazar a sus jugadores favoritos. De verdad, un gesto y un momento muy especial se está viendo acá en el Calvo. Acciones que para los periodistas deportivos son necesarias en el fútbol nacional para acercar a los más pequeños a este deporte. Es importante también que el fútbol y los personajes de este deporte, que son ídolos para muchos de los niños, también jueguen este rol de darle la bienvenida a todos los niños. Fue importante ver cómo la Universidad de Chile y Jambo Seyur se dio el tiempo de saludar uno a uno a todos los niños, de preguntarle cómo estaban. También lo vimos con Esteban Paredes, otro referente del pueblo colocolino. Entonces es importante que nuestros ídolos también se pongan esa camiseta. Súper lindo, en el deporte eso tiene que estar, porque el deporte es algo súper transversal, lo pueden seguir todos, desde ricos a pobres, desde mujeres a hombres. Entonces, ¿qué mejor manera que generar la inclusión que a través del deporte? Según el CENADIS, en Chile cerca de 2.5 millones de personas mayores de 2 años tienen alguna discapacidad y muy pocos logran terminar sus estudios. En promedio, su nivel de escolaridad alcanza solo los 8 años y medio y muy pocos logran llegar a la universidad. Y de la población con discapacidad en edad laboral, 3 de cada 4 personas está desempleada. Por eso comenzar la inclusión social desde pequeños y desde el deporte es un pequeño gran paso. Deportes Linares desde hace algunos meses incluyó en sus filas a 2 jugadores sordos que participan como colaboradores. Ellos llegaron a una prueba masiva para postular al equipo. Se dio una relación amena, cordial. Ellos fueron con su intérprete. Ellos pasaron las pruebas masivas, quedaron seleccionados en el club. Sin embargo, no, como institución no contábamos con las herramientas necesarias como para poder invitarlos a participar. Sin embargo, está a la disposición de hacerlo y el día de mañana poder contar con ellos y con su intérprete para poder que estos muchachos participen de las actividades del club. Sin duda, iniciativas dignas de replicar, ya sea en el fútbol como en otros deportes. Pequeños detalles que pueden hacer de Chile un país mucho más inclusivo y de paso entregarle a un niño algo más que una sonrisa. En Calama, la justicia le dio la razón a una comunidad indígena. El tercer juzgado civil ratificó que la comunidad atacameña de Caspana tiene los derechos de aprovechamiento superficial y corriente sobre el río Loa, porque acreditó que utiliza las aguas de la vertiente desde tiempos inmemoriales. Dichos derechos estaban siendo reclamados por las empresas Aguas Antofagasta y Soquimich. Además, la justicia ordenó la inmediata inscripción en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces de Calama y la remisión de una copia de la sentencia a la Dirección General de Aguas de la región de Antofagasta. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más Portavoz Noticias. No se vayan. Meses del año. Enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Conviértete en un fotógrafo profesional con el nuevo Huawei P10 que trae Entel. Con tres cámaras co-creadas con Leica, la marca icónica de fotografía, y disfruta de una experiencia fotográfica increíble. Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel, vivir mejor conectado. ¡Javi! Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene 1 año y 2 meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi, influenza. Vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.